Camilo Astrilla, para que me dé tus impresiones de lo que se está celebrando, la liga que se está celebrando. Bueno, mira, en estos momentos estamos celebrando la sexta liga de la construcción, la liga recreativa de la construcción, la mejor liga de la construcción, ya que de verdad, a pesar de que no hemos recibido apoyo de las juntas comunales y de los gobiernos de turno, nosotros haciendo mucho sacrificio, estamos tratando de hacer las cosas bien porque es la única manera de sacar a nuestros jóvenes de los malos vicios. Y nosotros como trabajadores de la construcción no solamente sabemos tirar martillos, sino que sabemos recrearnos dentro como compañeros, ¿no? Y es importante de que esto que estamos haciendo ahora mismo en el cuadro de San Sebastián, nosotros el grupo 4 de Punta Pacífica, lo estemos haciendo en los diferentes proyectos a nivel nacional, porque es la única manera, vuelto y digo, de sacar a nuestros jóvenes de los malos vicios y hacer las cosas bien. El llamado que le haría a la ciudadanía y a los jóvenes para que participen en esta liga. El llamado que le hago a la ciudadanía es que cada día se sumen más. De verdad que apoyo de la ciudadanía, sí hemos logrado bastante prueba de eso, que siempre hacemos las comparaciones con la LPF, porque nosotros no tenemos nada de qué envidiarle a la LPF, ya que la gran organización que hemos tenido nosotros, siempre hemos tenido el respaldo de nuestros compañeros de la construcción y nos parece muy importante lo que estamos haciendo ahora mismo. Compañero, compañero, vamos preparando, los pesos del chicheme, compañero, vamos para encima. La liga se ha hecho con el esfuerzo de equipo, por favor, desarrollen de nosotros mismos. La señora Prilla, vamos a organizarlo todo el mundo afuera, todo el mundo afuera, muchachos. Tipo de apoyo. Ha llegado la hora de la verdad, los mejores equipos de esta liga. Correcto. Van a saltar la cancha. En eso estamos por eso, ¿no? Para dejarlo a la juventud de los malos caminos. El mensaje que le mandaría a la ciudadanía y a los jugadores para que sigan participando en esta liga. Y... bueno, no tanto a los jugadores y sino a los organizadores, que se siga dando esto para que se siga, para que la juventud siga participando y así nos alejemos de los vicios y la delincuencia. Compañero, a todo el mundo. Una liga que ayuda bastante a incentivar a los trabajadores, porque nos saca del afán de ese de que cuando salimos del trabajo no vamos a beber, sino prefiero venir a recrear y a salirse de ese afán de ese mal, de esos malos, y ayuda también a la juventud a salirse de la delincuencia y nos ayuda también sanamente. Es una liga buena, recreativa y a la vez competitiva, porque nadie viene a participar, también se viene a competir, porque ninguna liga ya es recreativa sino es competitiva. Y para cerrar, le damos gracias a Dios que esto ha concluido con éxito, cero problemas, buena seguridad, se ha manifestado un buen entusiasmo entre los mismos trabajadores, y bueno, le damos gracias a Dios por esta sexta liga, y yo creo que es la última que se va a hacer en este momento. Un partido difícil, uno viste estar reñido, el marcador quedó 2-2, bueno, nos fuimos a los penales y nos fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. El arquero también hizo un excelente trabajo y bueno, gracias a Dios ganamos y el tiro se lo debemos a él. Sí, claro, el equipo está muy duro, el rival también había que respetarlo porque es un equipo difícil, llegó a la final y por algo estaba aquí, bueno. ¿Sabes que te mandaría a los demás jóvenes? Bueno, que vean que
liga del centro no es como muchos hablan, que todo es problema, nada, ustedes vieron aquí cero problema, un partido calmado, tranquilo, y bueno, les invito a que sigan apoyando el fútbol y seguir adelante. Claro.